hizo la pelea de la historia en directo vía digital. Va a cantar el mexicano, evidentemente, ¿no? Ha hecho unas declaraciones Félix Tito Trinidad rápidamente antes de empezar el himno. Dice Vargas, es un buen boxeador y un buen campeón. México. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Viva! ¡Viva! Bueno, ya hemos visto que lo sabías de memoria, ¿eh, Jaime? Sí, bueno, México. Sí, sí. Hombre, en parte se lo debemos a Julio César Chávez. Claro. Ahí estaba el presidente, señor Suleimán, y el presidente de la Española y vicepresidente, señor Rubén Martínez. El himno de Mongolia. Esto con violines todavía, pero así. Un poco triste, sí, la verdad es que es, pero bueno. Que la vida en Mongolia es pero muy me dura. Ha gustado porque te he pillado, este no lo sabías, ¿eh? Este no. Con ese aplauso despedimos a... Pues vamos a ver si el bueno de Erden Chulun tiene para parar a José Antonio Aguirre, que el último combate que le vimos le gustó mucho, lo hizo francamente bien. El campeón mundial del Consejo. Perdona, Jaime, concluyo diciendo que lo de Trinidad, que Vargas es un buen boxeador y un buen campeón, dice que no va a correr y eso es bueno. Siempre hay una primera vez para todo. Y el enfrentamiento del próximo 2 de diciembre ha asegurado Félix Tito Trinidad que veremos la espalda de Fernando por primera vez, porque le lanzaré al tapiz. Uy, qué bien, cómo me gusta, Tito. Y en cambio Fernando Vargas ha hecho unas declaraciones en ese sentido, también diciendo que cada imperio tiene su final y el de Tito se acaba el día 2. Tito se ha caído 8 veces, pero ninguna ha terminado con él. Yo le haré daño y terminaré con él. Tito nunca ha encarado un boxeador con mi poder de pegada. Yo terminaré con Tito. La única forma en la que va a sobrevivir es con una operación de barbilla. Tendremos que alentar los combates. Vaya dos, ¿eh? Lo hacen bien, ¿eh? Sí, sí. Además, están bien, están... Pues tan bien como lo hacía Dundun Pacheco, sin bromas. Sí. No, Dundun Pacheco era, de los boxeadores españoles que yo he conocido, el que mejor calentaba los combates, sin discusión. Desde Púgil Aguirre, José Antonio Aguirre, hay que decir que en otra transmisión anterior le vimos... Y realmente cumplía lo que dice de él el secretario del Consejo Mundial, el argentino Lamazón. Lamazón dice que este es el púgil, que el jab es jab, que el recto es recto y el crochet es crochet. Y que lo ejecuta perfectamente.
pero que él tiene todavía la duda con Aguirre de si será resistente a los golpes de los rivales, porque hasta ahora en lo que ha hecho de carrera todavía no le han pegado, no han tenido opción de pegarle los contrarios. Mínimo 12 rounds on boxing, damas y caballeros, pegarán 12 rounds. Damas y caballeros, presentando primeramente de calzoncillo azul, con un peso de 47 kilos 600 gramos, con un historial de 11 peleas ganadas, 8 perdidas, 2 empates, 14 por la vía de nocaut. Damas y caballeros, damos la bienvenida de Mongolia, el retador, Erdin Chulun. Bueno, pues el récord que han escuchado ustedes no coincide en absoluto con los datos que nos han facilitado nosotros, ahora miraremos a ver. Por lo tanto, nos han dicho 8 victorias, 2 derrotas, un combate nulo y 4 nocaos, y tenemos el récord delante, y efectivamente son 11 combates. Con un historial de 26 peleas ganadas, una perdida solamente, un empate, 17 por la vía de nocaut. Damas y caballeros, de Ciudad Cárdenas, Tabasco, México, damos la bienvenida al actual campeón, José Antonio Yap Aguirre. Bueno, pues José Antonio Aguirre, que es el gran favorito, lógicamente, el campeón para retener la corona. Muy, muy favorito, teniendo en cuenta el récord tan escaso de Erdin Chulun, el púgil de Mongolia, que es aspirante opcional. ¿Alguna pregunta? Chequen para la mano y buena suerte a los dos, ¿okay? Fíjate, preguntarle en castellano al mongol si hay alguna pregunta. Pero pues sí, pero yo que... También es que... Y decir que han pesado José Antonio Aguirre ha pesado 105 libras, es decir, 47.627, y su rival ha pesado 47.173. Pues ha comenzado el campeonato mundial del peso paja, primer campeonato mundial de la noche. Recuerden que después vendrá a continuación el campeonato mundial del super welter con dos protagonistas españoles. Estamos en directo vía digital desde la sede de la Convención Mundial de Boxeo en México, obteniéndoles este primer título del mundo con el calzón azul, el retador de Mongolia, que acaba de meter una magnífica derecha, José Antonio Aguirre, el campeón mexicano. Combate pactado como todos los títulos mundiales a la distancia de 12 rounds. Vamos a ver si el boxeador mongol llega al final de la ruta, por lo menos en estos primeros compases del combate. Está demostrando unos buenos fundamentos técnicos, aunque ha encajado un gancho derecho ahora terrorífico por parte del mexicano, pero observen qué valiente, cómo ha metido nuevamente la derecha el boxeador mongol. Ha llegado muy bien al rostro del de Tabasco, de José Antonio Aguirre. Erdin Chulun, que se le conoce con el sobrenombre del Huracán, e indicar que el presentador, el Spica, se ha equivocado. Ha dicho 11 victorias, 8 derrotas, 2 combates nulos, etc. Y insisto, se ha equivocado. El total de combates son 11, no 11 victorias, 8 derrotas. Y de ese total de combates, es decir, 11, tiene 8 victorias, 2 derrotas y un combate nulo. Eso sí es exacto, ¿no? Exacto. Es que se ha equivocado y ha empezado a decir, pues bueno, en fin. Este hombre debutó como profesional en el 97 y siempre, todos sus combates los ha hecho, excepto uno en Tailandia. El otro combate lo ha hecho en Seúl. Viene de vencer por KO en el segundo asalto a Sung Kim el 18 de diciembre de 1999. Y la última derrota, por centrarnos en lo último que ha hecho negativo, pues fue al principio de su carrera, en el 98, perdió con Surachai Sakmorot en Bangkok. Desde entonces, todo victorias, aunque, como pueden apreciar, su récord es sumamente escaso. El favorito, efectivamente, es José Antonio Aguirre. Pero estos púgiles orientales son una caja de sorpresas. ¿Quién sabe? Indudablemente, no parece un tremendo pegador.
pero no, podría, no ¿por qué no? Mal, tampoco, no lo hace mal. No, pero... no, va ordenado, va. Lo que pasa es que Aguirre está muy bien posicionado, qué bien. Aguirre tiene mucho alcance, tiene una gran tranquilidad, una frialdad tremenda para ver los movimientos del rival, analizar la situación. Ya en el primer combate nos causó una extraordinaria impresión, pero hoy en lo que está haciendo, bueno, prácticamente es un boxeo de maestro. Está estudiando perfectamente a su rival, al mongol, y le está anulando las entradas. De vez en cuando incluso ha extendido la mano para no permitirle hacer la cintura, y va haciendo el combate, pues el que debe de hacer para la distancia de rounds, que es el título mundial. Indicar que en el campo amateur, de acuerdo con las indicaciones que nos han pasado, el aspirante Erden Chulun, el púgil mongol, ha obtenido 110 victorias, 87 derrotas, y de esas 110 victorias, 33 por nocaut. Es un récord extraño, ¿no? 110 victorias y 87 derrotas, con ningún nulo. Parece mucho, ¿no? ¿Lo sientes? Sí, sí, lo dice en su mente. No se me ha hecho mucho agarro de uno. ¿Oíste? No le dé chance. De todas formas, no parece un mal boxeador. No, ni muchísimo menos. Parece que se mueve bien. Está intentando acortar distancias, está intentando entrar. Hay que ver luego también que esta categoría de peso, en 47 kilos, no son tremendos pegadores por lo general. Pero Aguirre sí es un boxeador muy, muy preciso pegando, ¿eh? Y que a pesar de ser de categoría pequeña, también obtiene victorias por nocao. Sí, porque está muy bien plantado y cuando tira las manos las tira con... Buena mecánica de movimiento. Ustedes tuvieron oportunidad de ver a José Antonio Aguirre el pasado 7 de julio. Les ofrecíamos el combate frente a José Luis Cepeda, a quien derrotaba por KO en 5 rounds. Él ha sido también campeón de Norteamérica en diferentes ocasiones. Se tiene mucha confianza en él. Se dice que es el recambio del gran Finito López. Tiene todavía que acreditar esas circunstancias. Vamos a ver, quizá llegue, ¿por qué no? E incluso podría llegar a superarle, aunque no es fácil. Finito López dejó la categoría del peso paja, hablo de memoria, creo que como invicto. Sí, sí, sí. Salvo ese nulo técnico que tuvo con Rosendo Álvarez. Exacto, salvo eso. Que ahora reaparece próximamente, Felipe. Que ya es campeón minimos. Que está muy enfadado con el Consejo Mundial. Sí, sí, sí. Por cierto, precisamente porque dice que el apoyo que antes le daban, no apoyo, no protección, sino apoyo en cuanto a disputar diferentes combates, cuando se ha marchado a hacer el título de otro organismo, parece ser que a los dirigentes del Consejo Mundial no les ha sentado bien. Y le tienen un tanto marginado. Bueno, vosotros creéis, sinceramente, igual que los aficionados, muy, muy aficionados a boxeo, que estos muchachos con 47 kilos, esos guantes con los que están peleando, no, son guantes de 8 onzas. No. Esos guantes son guantes pequeños, son guantes de 6. Totalmente de acuerdo. Por lo menos es la impresión que da desde aquí. Sí. Son guantes de 6. Lo que ocurre es que, bueno, aunque estén, digan que son 8, la desproporción, si ese guante se lo colocas a un señor de peso superligero, peso welter... Cuidado que está tocado, cuidado que está tocado José Antonio Aguirre. Así sí. Está tocado José Antonio Aguirre, le ha metido una buena derecha y ha vuelto a cogerle ahora. Y se le han aflojado las canillas a José Antonio Aguirre, que está un poquito agrandado. Y el huracán mongol le ha sorprendido en un par de ocasiones. Y a ver si se pone un poquito las pilas, que si lo no... Lo que ha dicho antes, los orientales son una caja de sorpresas. Oh, esto vos a ver, nunca sabes realmente, a pesar de los récords que tengas, y más estando en Tailandia, que son auténticos guerreros, no sabes lo que puede ocurrir con él. Sí, pues le ha sorprendido, sobre todo una derecha larga y luego otra en una contra, y se le han aflojado las canillas, la derecha era recta por parte de Aguirre. Que lo que tiene que hacer es pisar el acelerador, no hacer el tonto. Yo no sé si es lo que quieren a veces estos boxeadores, es mostrarse, sí. ¿Sabes? Para hacer un poquito de que bien lo hago. Se lo dicen tantas veces que la impresión que te deja de un combate, dices, es buenísimo, lo hace muy bien y tal, y a veces se lo creen. Si tú te bajas el golpe salvaje, como él se agacha, tú le vas a pegar.
sigue dando grandes golpes rectos al cuerpo. Porque así como ese agache tú le pegas. Y ya ve. Nos llega con dificultad las indicaciones en la esquina de José Antonio Aguirre. Insiste en el cuerpo. Este es el mongol Erdenchulun, que por cierto tiene más rasgos mongoloides Kostia Shu que este mismo boxeador, ¿eh? Bastante más, ¿verdad que sí? Este no tiene mucha cara de mongol. Bueno, pues entramos en el tercer asalto, me imagino que en la esquina de Aguirre le habrán dicho que no se confíe en exceso. Por cierto, no hay repeticiones, ¿no? Ahora que estamos aquí... Ni repeticiones, ni informática, ni nombre de los boxeadores. Es que estaba diciendo, a ver si vemos el golpe, y claro, no estamos viendo ninguna repetición, ¿no? No, es... Pues qué raro, ¿eh? Es de tirón. Bueno, es muy extraño porque, bueno, DirecTV no. Jaime, después estás acostumbrado a las grandísimas realizaciones y que nos perdonen la inmodestia, pero es verdad que hace vía digital. Bueno, y claro, y cuando ves estas cosas, pues te llama la atención. Ya no es que la repetición ya es una cosa casi normalísima en, prácticamente en todos los lugares del mundo. No, por supuesto, en Estados Unidos, en Alemania, que hay boxeo casi a diario, sí, en Francia y tal. Pero no, pero incluso las mismas que hacemos nosotros son francamente buenas, han merecido calificativos elogiosos de otras televisiones. Pero aquí esto está un poquito en pañales, ¿sí? Extraño, desde luego. Menos mal que nuestros compañeros están sobreimpresionando el round, sí, para que el aficionado no se pierda. Muy extraño, muy extraño. Bueno, ahora a la derecha de Aguirre, que ha entrado perfectamente. Y menos mal también que se ve bastante. Strawway. Recordar a todos los buenos aficionados, bueno, los buenos ya lo saben, a los no tan buenos y a los iniciados, que el límite son 47 kilos 627 gramos, lo que es igual a 105 libras. Repito, 47 kilos 627 gramos. Y José Antonio Aguirre, según los anuarios, yo no he tenido oportunidad de verle personalmente, mide 1,63. No está nada mal, ¿eh? Con 47 kilos. Teniendo en cuenta que nuestro medallista olímpico mide 1,50 y algunos incluso le ponen hasta 1,48 para fastidiarle, para que se enfade. Pero se enfada. Porque se enfada. Porque mide 1,50. Claro. Con eso lo que quieren demostrar, como decía él muy bien, es que soy menos hombre, de eso nada. Simpático Lozano. Que por cierto, me ha comentado que ha visto los vídeos de las transmisiones que hicimos y coincide plenamente con las opiniones que dimos nosotros con respecto a los combates que estaba haciendo. Que en algún momento dijimos que había perdido la cara del rival y tal, y que luego lo he visto, tenéis toda la razón. En ese momento, sobre todo la pelea de la final. Sí, es cierto, y aunque incluso yo puedo llegar a admitir después de ver la pelea repetidamente, algo que no, en fin, en tono de mea culpa que no recogí, es que algunos golpes que él proyectó tenían que haberle subido al marcador. Nueva derecha que le ha entrado a Aguirre, clarísima. Estás un poco torpe, Aguirre, no te confíes en exceso. Y lo único que le está faltando un poquito quizás al mogol es meter un poquito más de presión, porque algunas manos, y le está haciendo daño, a Aguirre. Nuevo crochet de izquierda tremendo por parte del retador. Mucho cuidado, porque va descarnado y el público va a empezar a gritar en lo de duro, duro enseguida, Le manda además la mano muy bien el mongol a la derecha. Sí. Porque lo hace superando la guardia de Aguirre. Bueno, no, esa. Qué derecha, tremenda. Perfecta, la pega muy bien, ¿eh? Ay, Aguirre. Vamos a ver, cuidado, no te confíes. Pues de momento la pelea, desde luego, no la lleva ganada Aguirre, ni muchísimo menos. El combate está sumamente equilibrado, porque quizá conecte más golpes a Aguirre y llega en más ocasiones. Sí, no, por supuesto. Pegándole. Pero los golpes del mongol son tremendamente peligrosos. Ahora parece que ya tira toda la pista. Ahora está fundido. Adiós. Ahora está fundido. Y ahora en el hígado le ha vuelto a coger.
Qué bien ahora José Antonio abajo, Aguirre. Abajo, arriba, arriba. Ya ha tocado. La segunda y adiós. Nada, ya está, ya está. Muy bien José Antonio Aguirre, pero es que tenía que hacer eso porque se le estaba poniendo la historieta floja, ¿eh? Es un ejecutor, ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos a ver. Tiene el combate Aguirre a punto de caramelo. Vamos a ver si es capaz de impactar José Antonio Aguirre, como busca también la contra. Ahí está prácticamente muy dañado ya el boxeador mogol, pero qué valiente, cómo va a cruzar golpes, porque claro, ha notado que también hacía daño a José Antonio Aguirre, pero es que es un auténtico ya, un aluvión de golpes. Se acabó. Y el combate este ya tiene que... No, pues no parece que está muy quebrantado, ¿eh? Esas reacciones de reflejos. Son pesos pequeñitos. No, el árbitro es un carnicero, ¿eh? El árbitro es un carnicero, pero vamos, le da igual. Nada, ya es que está de verdad, muy dañado. Está out the fight, menos mal. Se acabó. Menos mal. Porque es que se ha levantado al 9 y medio, ¿eh? Ya, ya. Pero como... sobraba la última andanada, pero en fin, ha sido rápida. ¿Y cómo se le estaba complicando la vida a Aguirre? Y yo creo que se le estaba complicando él solo. Sí, ha pasado lo que hizo un poco, lo tenía que pasar, teniendo en cuenta que el palmarés del aspirante opcional era muy flojito, sí, 8-2-1. Pero ¿cómo estoy le de acuerdo puesto... contigo, lo que pasa es que trato de abundar un poco más en lo que dices, ¿no? Y entonces, claro, como consecuencia de eso, pues se lo ha tomado un poco a título de inventario, salió, en fin, a ciertas alegrías. Agrandado. Sí, sí, claro, claro, efectivamente. Sí, porque estaba tirando a las izquierdas, tocándole, estaba jugando un poquito. Gustándose. Sí, y le ha cruzado un par de derechas de las de... Es que se van aflojadas, es que... De aflojarme las costuras, ¿sabes? Y ha dicho, bueno, voy a tener que ponerme el mono y trabajar un ratito. Y en cuanto le ha pegado abajo, que ha sido... Y antes lo habíamos comentado, le ha tocado arriba con una derecha y le ha clavado por abajo, que es lo que le ha mermado al mongol. Bueno, vamos, tenemos las repeticiones. Izquierda tremenda, ha hecho un daño. Uno de esos golpes es que además... Lo he visto claramente que ha tenido la suficiente frialdad Aguirre para meterle la mano, cruzársela abajo, para luego impactar arriba con una derecha. No, es un tremendo boxeador Aguirre, ¿eh? Hoy, desde mi punto de vista, ha estado un poquito remiso. Pienso, sinceramente, que... lo que ha querido es lucirse, pero claro, no contaba con los palos que le ha pegado el bueno de Erdin Çulun, y que de cara al espectáculo ha estado bonito, porque se la ha visto en un par de ocasiones, se ha quedado bastante flojo José Antonio Aguirre, lo que pasa que luego ha demostrado esa capacidad de recuperación, que está entrenado perfectamente y luego que es un magnífico pugil, ¿eh? Así va aprendiendo, además estas cosas le sirven de experiencia, no se puede uno confiar ni por el récord del rival. Muy bien, y aquí está José Antonio Aguirre saludando, recibiendo el cinturón. Una gran demostración de boxeo hiciste, José Antonio Aguirre, esta noche. Afortunadamente, bueno, salimos con la victoria como estaba planeado, gracias a Dios. Y la verdad es que estoy muy contento, satisfecho con el trabajo. No era fácil el mongol, tenía lo suyo, te conectó una vez en este último round. Es que y gran respuesta tuya. Un digno rival, muy fuerte y qué bueno que sea... Que sea así para que se reconozca la calidad de un campeón. Era una pelea obligatoria ante el número uno del mundo. Demuestras que le puedes ganar al mejor de tu el número uno del mundo. Después, pues seguirnos preparando bien, cada día mejor. Pues la habrán metido a última hora, porque antes no estaba como número uno. Rivales en mi división, y además con un palmarés de 8-2-1, por Dios. Pero en Dios siempre salir con la victoria. En esta división, Ricardo López hizo historia. Así es como se desprestigian los organismos, es una pena. Ricardo López, y para mí ha sido un ejemplo de una carrera a seguir, y le envío un gran saludo. Por allá vas, José Antonio. Gracias a Dios y esperemos que así sea. Muchas gracias, felicidades, José Antonio. Okay, vamos allá, que hay un encuentro fotógrafo aquí que te quiere ver. Es inexperto el comentarista, porque tenía que haber esperado que le proclamaran para hablar con mayor tranquilidad. Estaban dando voces ahí en el José Antonio Aguirre y tal. Pero bueno. No más que Roberto Durán. Fuerte el aplauso para nuestro... Llaman a Roberto Durán al centro del cuadrilátero. Y una noticia rápida de última hora, que precisamente publica Boxing Update en el boletín de hoy, dice que Tomás Herr ha hecho unas declaraciones. Todo el mundo sabe que fue
el promotor del combate de ayer, de Golota con Tyson, y dice: yo nunca quise ser entrenador y llevar un cubo. Eso es un trabajo duro. Yo tengo suficientes millones de dólares, atención al dato, suficientes millones de dólares como para ser promotor. Es duro, pero está mejor remunerado. Yo, de luego, a mí me encanta. Pero sí, es cierto. Tampoco lleva el cubo el entrenador. ¿Eh? Lo lleva el auxiliar, ¿no? Están diciendo los mejores. Están Alexis Argüello. Sí, sí, sí. Alfonso Zamora. Alfonso Zamora. Sí, pero es que.